Just like the Steelers, flag football is like a religion in Mexico. Sheila Silva brings both of these passions together. She is and always has been a diehard Steelers fan. She is also a member of several of Mexico's award-winning flag football teams. Me acuerdo que siempre mi papá siempre me inculcó el deporte, entonces yo soy evidentemente Steeler de nacimiento. México siempre ha sido potencia en el flag football, siempre ha estado en el top 3 desde hace mucho tiempo. Vivir el juego, pues bueno, ha sido de los campeonatos más que más me han importado. Evidentemente mi primer oro fue muy importante, pero este fue diferente porque era un escenario completamente distinto, ¿no? Creo que habla mucho del flag football que hay en México. Creo que el flag que hay aquí no hay en ningún otro lado. Hay muy buenas jugadoras, hay muy buenos coaches y creo que eso es lo que debemos de aprovechar hoy como país para seguirnos manteniendo en el top, ¿no? O sea, no podemos cambiar. Fui MVP y estamos satisfechas. Creo que vamos a seguir la rompiendo. Silva's first interest in the Steelers came thanks to one player. Donde más me enganché es cuando tenía en ese entonces a Cordell Stewart, no sé si lo recuerdes. Era un coreback muy movible, entonces era un coreback corredor. Y aparte lanzaba y era muy dinámico y me gustaba mucho cómo jugaba. Pasa esa época y entra Big Ben, o sea, ya me tocó un poquito más ahí. Y estaba Hines Ward, Antoine Randall, los linebackers. Era un equipazo. Entonces, desde ahí empecé a engancharme mucho más en los Steelers. Me gustaba mucho esa ofensiva y después vino Santonio Holmes. Her love of the Steelers hit new heights when she visited Pittsburgh for the first time. Fue la primera vez que fui al Heinz Field, fue con mi papá. Nunca habíamos ido y evidentemente mi papá siempre tuvo ganas de ir, ¿no? Entonces, qué mejor planear un viaje, papá e hija, porque aparte soy como el hijo que nunca tuvo. Entonces, le dije, ¿qué onda, pa? ¿Nos vamos? Me dijo, sí, vámonos. Nos fuimos creo que 4 días, estuvimos en el partido, pudimos conocer ahí, pero ha sido lo más grandioso que hemos vivido porque me acuerdo que dieron una paliza a los Seahawks, creo que fue. Entonces, nosotros estábamos cerca del estadio y me acuerdo que cuando fue el primer touchdown nos tocó justo de lado y nos volteamos a ver los dos de touchdown, no sé qué, y abrazarlo, pero a verlo en vivo creo que ha sido de lo más padre. Here we go, Steelers.